duda que el sentimiento de una madre es el más grande de todas las especies. Su amor es demasiado infinito, capaz de soportar cualquier adversidad y circunstancia que la vida se le presente. En México existe un maravilloso paisaje, el cual está representado en la región del Estado de México por el volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En sus aposentos han sucedido muchos acontecimientos que se guardan en las memorias de cada pueblo con el paso del tiempo. Dichas historias se convierten en leyendas y son respetadas de generación en generación. Algunas han sido olvidadas, pero otras han dejado huellas permanentes convertidas en un baúl de recuerdos que se guardan en dicho volcán donde casi nadie se ha atrevido a llegar, pues se dice que el volcán tiene vida, sabe y siente cuando hay un intruso entre sus dominios. La historia siguiente sucedió por el año 1947. En esa época el coloso conservaba casi toda su flora, así como su fauna. Venados, conejos, pequeños osos, armadillos y ardillas, eran algunas de las especies que se podían encontrar. En las faldas del volcán se encontraban los primeros asentamientos, los cuales formaban pequeños pueblos, mismas que en la actualidad llevan por nombre San Pedro y San Juan. Humildes casas de madera con techos de láminas caracterizaban el lugar, Mientras que los pobladores en su mayoría se dedicaban al campo y a fabricar carbón en los montes del Coloso. Los adultos mayores del lugar tenían un sinfín de historias, las cuales eran contadas a sus hijos o nietos. Entre aquellas historias que destacaban estaban de brujas, la llorona, el diablo y por último, los nahuales quienes eran consideradas criaturas misteriosas y majestuosas, pero que al mismo tiempo eran personas comunes y corrientes. Los nahuales abundaban en los montes del Popocatépetl. Algunos eran malos con la gente, pero otros servían de manera social. Por ejemplo, ayudaban en trabajos de campo o en su caso como guardianes de los montes del volcán. Un día, en San Pedro, llegó una mujer con sus dos pequeños, de un niño de siete y una niña de tres años. La señora oscilaba entre los 25 y 30 años, piel morena y cabello negro rizado, muy bonita por cierto. Algunos campesinos del lugar se dieron cuenta de su presencia y como era joven y también bella, comenzaron a cortejarla. Sin embargo, ella nunca le hizo caso a nadie. Aquella mujer, desde el primer día que llegó, se dedicó a elaborar pan en un pequeño horno de piedra. Cabe mencionar que ella había llegado a ocupar una de las casitas vacías que dejó un viejito después de su muerte. Se decía que eran parientes y por eso la señora se quedó a vivir en esa casa. Los niños inquietos corrían por todo el lugar, eran traviesos pero felices y sobre todo muy sanos. La señora de nombre Teresa despertaba la curiosidad de la gente, pues casi no hablaba con nadie y tenía la mirada vacía. Era como si su mente siempre se encontrara en otra parte. En el poco tiempo que la mujer permaneció en el pueblo, se ganó buenos clientes de la gente que adoraba el pan casero que solo ella podía hornear. Al paso de los días todo era más que normal. El pueblito de San Pedro prosperaba cada día más y en poco tiempo lograron construir una pequeña clínica para la atención médica. El delegado de la comunidad gestionó un médico para la atención del lugar. Llegando así, un joven de 30 años llamado Josué, quien se veía de pocos amigos y muy arrogante con la demás gente. El doctor tenía una mentalidad algo machista y no desperdiciaba el momento de coquetear con alguna muchacha del pueblo. Aprovechaba los momentos de consulta para observar partes del cuerpo de mujeres quienes iban a revisión por sus embarazos. Teresa seguía con su negocio de pan, le iba muy bien, porque lo que ganaba le permitía mandar a su hijo a la escuela primaria, porque el chiquillo deseaba ser un gran maestro. Pero un día el pequeño Iván enfermó misteriosamente y sin tener otro remedio acudió a la clínica del pueblo. En el instante que Josué miró a Teresa, quedó flechado con su mirada tierna y su rostro hermoso. El médico no podía negar la atracción que sentía por la mujer, ya que jamás en la vida había mirado un rostro tan bello. Así que de esta manera se propuso hacer la suya. Sin embargo, la vida de Teresa enredaba un profundo misterio que nadie iba a poder imaginar ni mucho menos comprender. Ella tenía una habilidad y un don heredado por su abuelo, quien antes de morir le hizo jurar que usaría esa magia para proteger lo que tanto amaba, los montes del volcán Popocatépetl. En realidad, el viejecito que murió antes en la casa donde vivía Teresa con sus hijos era su propio abuelo, quien no deseaba que supieran que la hermosa mujer era su nieta. Teresa entonces comprendió a la perfección la voluntad de don Fernando en su lecho de muerte. A partir de esos momentos, ella se encargaría de continuar con su legado. Cuidando y resguardando los montes del gran coloso. Por las noches, cuando sus hijos dormían, ella se iba adentrando a los bosques de las faldas del volcán y una luz le iluminaba completamente su cuerpo, desapareciendo de la nada. De entre ese destello de luz aparecía una hermosa pantera de color negro, cinco veces más grande de lo normal. Tenía garras afiladas que parecían el acero puro, capaz de rebanar en dos un tronco grande de encino. La criatura corrió hasta los adentros del espeso bosque, trepando las ramas de los enormes árboles. Teresa, convertida en una hermosa pantera, custodiaba el bosque porque en ocasiones subían a cazar ilegalmente de otros estados al volcán y también había tala de árboles. Los pobladores del lugar habían oído rumores de una hermosa criatura negra parecida a un gato. Al principio solo era una simple historia, pero después claramente la podían ver correr entre la maleza. Algunos pobladores tenían ciertas inquietudes sobre aquella criatura que había sido vista en recurrentes ocasiones. Ahí se encontraba una riqueza de árboles de encino, oyamel y cedros. La enorme pantera custodiaba esa zona, le gustaba treparse en los árboles más grandes para vigilar desde lo alto. Y en el momento que la noche se iba poniendo clara, Teresa volvía a su forma original. Al día siguiente, la madre se encontraba durmiendo en casa con sus dos hijos. Ellos jamás se dieron cuenta que Teresa había salido por las noches, ya que contaba con un té natural que ocasionaba mucho sueño en sus pequeños. Así que bueno... De alguna manera los pobladores se sentían tranquilos porque se decía que ese gato enorme cuidaba los alrededores del volcán. La gente en ocasiones acudía a dejarle alguna ofrenda de comida como carne cruda por si aquella criatura tenía hambre. La misión de Teresa por seguir los pasos de su abuelo estaba dando los mejores frutos. Con el paso del tiempo se fue ganando el cariño y respeto de los vecinos de la comunidad, dejándose apreciar durante algunas noches para que no le temieran. Sin embargo, poco duró la felicidad para esa madre con sus hijos. Un día, la joven madre se encontraba trabajando en la elaboración del pan, pero en esos momentos, Tres vecinos llegaron muy molestos advirtiéndole que sus hijos habían enfermado después de haber consumido el producto. La mujer explicó que no pudo haber sido el pan que les vendió porque todos los pobladores que lo habían consumido se encontraban en perfecto estado de salud. Por esa situación, los pobladores comenzaron a hacerle desprecios, la miraban feo y en ocasiones la aventaban piedras. Eres una bruja, decía la gente. Por tu culpa murieron unas personas, las señalaban todo el tiempo. Debido a ese acontecimiento, Teresa dejó de vender el pan que elaboraba, la gente ya no deseaba comprarle por temor a enfermarse. Con esa situación, ella dejó de ganar su propio dinero y poco a poco se fue quedando sin comida. No obstante, eso era el principio para la desgracia de la pobre madre. Un día, el pueblo fue azotado por un cuadro de hepatitis muy severo y contagioso. La enfermedad se extendió de manera inmediata por el pueblo, pero aunque había una clínica y un médico, las creencias de algunas personas les impidió atenderse de manera inmediata. Teresa deambulaba por las calles suplicando que le dieran algún trabajo. En ese momento, una viejecita como de ochenta años le lanzó una enorme piedra, dejándole una herida en su frente. Bruja, es tu culpa, ella tiene la culpa de la desgracia de este pueblo. Los pobladores rodearon a Teresa, mientras el médico, con su mueca de satisfacción a lo lejos, observaba la actitud de toda esa gente. La pobre mujer repetía mil veces que ella no tenía la culpa de nada porque solo era una simple panadera. Pero nadie le creyó y terminó huyendo del pueblo que consideró un día su hogar. Con los ojos llenos de lágrimas subió hasta las faldas del Popocatepel junto con sus hijos. Ellos no comprendían qué estaba sucediendo y muy asustados preguntaban a su madre a dónde se dirigían. Vamos a un lugar donde nadie podrá hacernos daño, respondió Teresa. En lo alto del coloso, muy adentro de los grandes bosques, había una pequeña choza de madera con techo de lámina. Contaba con una cama de tablas, cobijas viejas empolvadas y un pequeño fogón con varias ollas de barro. Los niños miraron el interior de aquella choza. No estaban tan a gusto en ese lugar porque le dijeron a su madre que les daba mucho miedo estar ahí. Pero lo que ellos no sabían era que estarían protegidos por una hermosa criatura negra una verdadera nahuala. Teresa no podía dejar morir de hambre a sus pequeños, así que, sin tener otra opción, comenzó a salir para traer pequeños conejos, entre otras especies. Los niños, acatando las órdenes de su madre, se encargaron de limpiar la cabaña, sacando todo el polvo. Pero ahí, en el cajón de una mesa ya muy vieja, encontraron la fotografía de un hombre alto, cabello negro, ojos verdes con un cotón y un morral. Y a un lado se encontraba una descripción que decía, solo la naturaleza de este volcán sabe la verdad de mi identidad. Cuando Teresa miró la foto, enseguida supo que se trataba de su querido abuelo. Con los ojos llorosos colocó el marco en un clavo de la pared y les explicó a sus hijos que ese hombre era más que nada su bisabuelo. Los niños asombrados comenzaron a hacer muchas preguntas, pero la mujer se limitó a contestarlas, porque no era seguro que sus hijos comenzaran a sospechar sobre su verdadera identidad. Pasaron cinco días desde que los pobladores echaron a Teresa de su propia casa. En ese momento, el pueblo seguía con el contagio de hepatitis. Algunas personas fallecieron de inmediato y otras tardaron días agonizando. La joven madre decidió volver al pueblo para recoger sus pertenencias en la casa de su abuelo. Sin embargo, sabía que podían lastimarla si la veían rondando el lugar. Decidida a recoger lo poco que tenía, se transformó en la hermosa pantera negra bajando por las faldas del volcán. Eran aproximadamente la una de la mañana. En ese momento todos estaban dormidos. Entonces ella aprovechó. Y con paso sigiloso, perdida entre la oscuridad de la misma noche, caminó hacia su casa para llevarse sus pertenencias. Cuando estaba ahí, volvió a su forma humana, entró y recogió todo cuanto pudo, pero justo cuando iba a salir por la puerta, una voz le interrumpió. Cuando Teresa se asomó por una de sus ventanas, Ahí afuera estaba un hombre atacando a una mujer. Se podía ver bien porque ésta traía una falda. Desesperada intentó salir para ayudarla, pero cuando abrió la puerta, aquel hombre salió corriendo, huyendo despavorido. Teresa, convertida en Nahual, llegó hasta donde se encontraba la víctima y era precisamente una joven muy bonita. La hija del mismo delegado quien la había echado a pedradas de su casa. Ella acercó su hocico para saber si aún respiraba, pero en esos momentos un campesino la sorprendió. Aquí está ese animal. Auxilio. Acaba de matar a una mujer. Ayuda. El señor gritó tan fuerte que logró despertar a los vecinos. Poco a poco comenzaron a salir de sus casas con machetes y algunas hachas tratando de auxiliar al campesino. La criatura, al ver que la habían sorprendido, dio enormes saltos para llegar hasta las faldas del coloso y perderse entre el frondoso bosque. Es Anita, mataron a la hija de Don Clemente. De entre la multitud se acercó el delegado del pueblo quien, al ver el cuerpo de su pequeña hija tendido en un charco de sangre, no dudó en tomar su propia arma para subir a las faldas del Popocatepel. El dolor de aquel padre no le permitió saber que su hija tenía heridas provocadas por un arma punzocortante en el abdomen y en la garganta. Se dejó llevar por las palabras del campesino, quien juraba que la enorme pantera negra había asesinado a su adorada hija. Los presentes recogieron el cuerpo y después acompañaron a don Clemente en su búsqueda de la criatura. Teresa corrió a gran velocidad. Deseaba llegar a la cabaña para llevarse a sus dos hijos antes de que esa gente pudiera encontrarlos. Pensó en todo el camino en volver a su forma humana, pero no había tiempo para poder llegar. Así que convertida en una enorme pantera, llegó hasta la cabaña despertando a los pequeños. Cuando despertaron, se quedaron impactados al ver ese enorme gato negro, pero Teresa se inclinó hacia ellos para que tuvieran confianza y no se asustaran. La niña se asustó al momento, pero su hermanito la tomó del brazo para poder montar a la pantera y huir de ese lugar. En el camino Teresa se detuvo de golpe al mirar de pie apuntando con una escopeta al doctor del mismo pueblo. El doctor traía toda la intención de disparar con su arma. Teresa, por su parte, no podía moverse porque de lo contrario podía herir alguno de sus pequeños. Desesperada intentó rodearlo para que de alguna manera ella pudiera escapar, pero en esos momentos el doctor detonó un disparo provocando la pérdida del equilibrio de la enorme pantera. Los niños comenzaron a gritar y cuando el hombre se dio cuenta de inmediato echó una enorme carcajada. Teresa se encontraba en el suelo mientras los pequeños corrían a refugiarse detrás de unos árboles. Ellos miraban cómo la enorme pantera rodaba por la tierra tratando de esquivar las balas de la escopeta. Seguido de eso, un ruido comenzó a escucharse. Eran como cohetes de pólvora que estallaban por el cielo. Se trataba de los campesinos que estaban furiosos siguiendo la ira de don Clemente, quien con las pupilas de sus ojos fuera de órbita, comenzó a escupir muchas maldiciones. Teresa, convertida en una pantera, estaba acorralada en medio de aquel grupo de gente. La rodearon apuntando armas de fuego y ella ni siquiera podía moverse, no deseaba hacer que descubrieran a sus pequeños hijos. El doctor volvió a dispararle lastimando una de sus patas y aunque la criatura deseaba con todas sus fuerzas defenderse, ella sabía que no podía lastimar a ninguna gente. Los niños asustados estaban inmóviles de la impresión. Veían cómo las personas comenzaron a golpear a la pantera lanzando piedras y con palos de madera. Teresa se inclinó para proteger su cuerpo. No podía saltar porque tenía las escopetas apuntándole. Un movimiento falso y ella podía quedar muerta. Los ojos de Teresa estaban aterrados, un sentimiento de dolor se apoderó de su pecho porque todas esas personas que un día ayudó y protegió querían terminar con su vida. De repente, un fuerte viento se hizo presente, sacudiendo las ramas de los árboles de manera violenta. Era la primera vez que la gente miraba las ráfagas de aire azotarse de esa manera. Sin embargo, lo que no sabían era que en esa corriente de aire se encontraba el espíritu y el alma del abuelo de Teresa. Don Clemente pidió a los presentes darle el privilegio de vengar la muerte de su hija, pero en ese momento el doctor, con una risa burlona, le gritaba, ¡Ya mátalo! ¿Qué esperas? Y sin pensarlo, Teresa dio un enorme salto golpeando con su garra la cabeza del doctor, quien quedó inmóvil al ver chorros de sangre que le escurrían de su pelo. Después este se desvaneció, quedando con los ojos entreabiertos. Teresa sabía que había cometido una grave falta, pero ese hombre era el responsable de la muerte de la muchacha y debía hacerle pagar. No obstante, cuando ella intentó saltar nuevamente para escapar, varias detonaciones al mismo tiempo se dejaron escuchar, y la enorme pantera cayó al suelo con varias heridas. Los pequeños corrieron suplicando que no mataran a su madre, y cuando don Clemente se acercó para apuntar con su arma hacia la cabeza de la majestuosa pantera, un brillo envolvió el cuerpo de Teresa, elevándose hacia el cielo. Era una luminosidad muy blanca, la cual lastimaba la vista de los campesinos, quienes quedaron atónitos cuando miraron que entre esa bola de luz caía herida Teresa a punto de fallecer. La mujer estaba desnuda con heridas de bala en su cuerpo y ella utilizó las pocas fuerzas que le quedaban para arrastrarse hasta el cuerpo del doctor, quien tenía en la bolsa de su chaqueta una medalla de la Virgen perteneciente a la hija de don Clemente. Este la reconoció porque fue un regalo de cumpleaños y entre toda la confusión, los campesinos se dieron cuenta que el culpable de la muerte de la muchacha había sido el doctor. Los niños corrieron a los brazos de su moribunda madre, quien en su último aliento les dijo a los campesinos, Soy inocente, cuiden a mis hijos, y su corazón dejó de latir. Desde ese momento, el pueblo sufrió algunas consecuencias de sus actos, no prosperaba en nada y sus cosechas se echaban a perder con la lluvia. Se decía que el alma del Popocatepe los había maldecido por haberle quitado la vida de uno de sus guardianes. Sin embargo, lo que nunca nadie supo fue que ese don que tenía Teresa ahora le pertenece a alguien que está a punto de descubrirlo para seguir con el legado que por tantos años ha existido con el único propósito de convertirse en guardianes del majestuoso volcán Popocatépetl.